Ya podías haberme ayudado, ¿no? Perdóname, cariño, estaba en el baño. Ya. Bueno, venga, enséñame la casa. Vale, esta es la cocina. Es un poquito pequeña, pero... ¿Pero tiene lavavajillas? Sí, y además se limpia fácil. Madre. Y ven, que te enseño el resto de la casa. ¿Y queda todo por piedraíta? ¿Tus padres, qué tal? Pues todo como siempre, muy tranquilo. Mis padres bien, te mandan recuerdos y un besito de la yaya. Ah, el salón. Me habrás dejado hueco, ¿no? Porque traigo un huevo de cosas. Sí, estuve ordenando y tienes huevo de sobra. Ah, sí, por aquí. Ah, este es tu armario. Aquí puedes poner tu ropa, debajo los zapatos y en este lado tu ropa interior. Tu mesilla es la de la izquierda, que ya sabes que mi lado es el derecho. Tú como siempre tan maniático con tus cosas, ¿no? Venga, vente. Vente. Que te quiero mucho. Y yo a ti. Todo va a salir bien. Y te dejo ordenando las cosas, que llego tarde. Voy a desayunar. ¿Quieres un café? Sí. No pienses cosas que no son. Estaba ordenando los cajones para hacerte un hueco. Y apareció. Ni siquiera sabía que la tenía, de verdad. Iván, no volvamos a lo mismo, ¿eh? Me alegro mucho de que estés aquí. Y mire, ¿te pusieron comida en el tren o qué? ¿Qué va? ¿No? No, nada. ¿Y qué tal tu primer día con Iván? Bien. Mejor de lo que esperaba. Hasta... ¿Y el colchón qué tal? ¿Y los muelles? Hasta que me encontré la foto de Miranda. No. Ni de coña. ¿Otra vez? A mí tú sabes lo que me parece todo esto.
Pero si lo que de verdad quieres es solucionar las cosas con él de una vez, no le des importancia a esos detalles. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Él me dijo que lo había superado y ya está. Y punto. Pues punto, mi niña. Se acabó. ¿Laura? ¿Y quién si no? Voy a tener que acostumbrarme a esto. ¿Qué tal la entrevista? Pues estás ante la nueva publicista de la empresa Valentine. ¿En serio? Sí. Sí, eso es maravilloso. ¡Felicidades! ¿Sabes lo que significa eso, no? Sí. Bueno, cariño, me tengo que ir. Y no hagas planes esta noche, que tenemos que celebrarlo. ¿Te recojo sobre las 8:30? No. ¿Nos vemos directamente en el bar? Que me apetece salir antes a dar un paseo. Mándame la ubicación. Vale. Y puntual, que nos conocemos. Sí. Yo me traje las rayitas rojas. Thank you.
favor. Dime, niña. Oye, no te vas a creer lo que acabo de encontrar. ¿Dónde estás? En casa de Iván. Vale, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? Pues que estaba buscando un cargador, ¿vale? Y he buscado en su mesilla. Pero coño, Laura, dime, que estoy más tenso que la cuerda de una cometa. Bueno, pues que he encontrado una caja. Una caja llena de cosas de Miranda. Vale, tranquilízate. Dime qué había. Pues hay un coletero que eso, bueno. Pero luego he encontrado un cepillo y un bote de colonia, que eso ya me parece un poco más perturbador. Hostia, lo estoy flipando, ¿eh? ¿Y qué hago, Fran? Es que esto es todo muy raro. Bueno, qué coño raro, esto más que raro es de locos. Es que, vale, lo del coletero lo puedo dejar pasar. Pero lo del peine y lo de la colonia, es que estoy flipando, tía. ¿Y qué hago? Pues Laura, habla seriamente con él. Y te espero esta noche en mi casa. No, pues, te llamo luego, ¿vale? Que creo que está entrando. ¿Laura? ¿Laura? Perdón. ¿Puedes explicar qué es esto? ¿Qué cojones te pasa? Estoy cansada y me siento estúpida de creer que esto voy a cambiar. Que me dejes de mentirte una puta vez. Que me dejes de ocultar estas cosas. ¿Una colonia, Iván? ¿Una colonia, por el amor de Dios? ¿Y desde cuándo, eh? ¿Desde cuándo? ¿Hace 2 años? ¿En serio? No puedo más. Yo he estado aquí siempre para ti, siempre, pero no puedo más. Porque estoy cansada y me siento humillada. Yo nunca quería hacerte daño.